Hace un momento, así en tono de burla, no de broma, decíamos, ¿va a llover? Pregunta a la gente y uno dice, voy a preguntarle a San Pedro. No, le vamos a preguntar a los responsables del Senami. ¿Lloverá o no? ¿Qué va a pasar con el intenso frío, Claudio? Podríamos preguntar a San Pedro, pero mejor a Marisol Portugal, sí, quien es pronosticadora del Senami. Y a ver, ha nevado. ¿Va a seguir nevando? ¿Van a continuar las precipitaciones fluviales? ¿Cómo va a ser esto? Sí, muy buenos días. Informarles que todavía hay la probabilidad de lluvias entre el día de hoy y mañana, así como también hay la probabilidad de nevadas en alturas mayores a 4.100 metros entre esta noche y la madrugada del día de mañana. Ya a partir del día miércoles irá mejorando paulatinamente. Entonces, ¿sí hay probabilidad de que caiga nieve? ¿Y esto también en las áreas urbanas? Sí, principalmente en el altiplano, donde tenemos alturas mayores a 4.100 metros, en el sector de la cordillera principalmente también. Y bueno, a partir del miércoles irá mejorando paulatinamente estas condiciones de frío. Una cosa más, algo que preocupa es la crecida de los ríos. Por ejemplo, el sábado, dicho que ya se había desbordado cuando llovió fuerte. ¿Hay alertas que se mantienen? ¿Cómo está la figura ahí? Sí, tenemos todavía un aviso de alerta vigente hasta el día de hoy. Este aviso de alerta es hidrológico por posibles ascensos repentinos de nivel con posibles desbordes en la cuenca de los ríos Cotacajes, Bopi, Mapiri, Tipuani, Catari, Quenca, Jahuira, Chapare y Chilo. Esto afectando a los departamentos de La Paz, es decir, al norte y los Yungas, y también al departamento de Cochabamba. Muchísimas gracias, así que ya lo saben, abrigarse muchísimo, como lo ha hecho Marisol, que está con igual tres ropas, por Claudio, mi parte lo mismo, Claudio. Y todavía se mantiene la alerta, tanto de las lluvias y también de que va a haber nieve. Es decir, va a seguir el frío. Ay, miren cómo estamos viendo ese mapa, ¿no? Con el frío que va a hacer. ¿Esto es a nivel nacional? Cierro con eso, Claudio. ¿Es a nivel nacional? Sí, tenemos descenso de temperaturas tanto en el occidente, en el oriente también, debido a un frente frío que está pasando en este momento por el Chaco y también por Santa Cruz. Y bueno, ya también a partir del día miércoles irá mejorando las condiciones. Estamos pasando de época húmeda a época seca. Es por eso que se están dando todas estas cosas. Que hay nevadas a nivel nacional, como ha dicho, bajan las temperaturas. Y en casa, pues, a abrigarse si es que van a salir. Hasta el miércoles hay que aguantar, por favor, mucha fuerza, abrigarnos, porque hasta el miércoles que ya se va a ir este frente frío, ojalá, y esto a nivel nacional. Pausa, ya volvemos.